aquí estamos en el proceso que se llama Pickle, preservación y conservación de información en película de 35 milímetros. Entonces, este sistema lo que nos da es que es una gran ventaja porque podemos preservar y conservar documentos, imágenes, sonido, cualquier cuestión que sea susceptible de ser digitalizada, la podemos meter en película. Esta es una tira que hicimos especialmente para el Archivo General de la Nación, en donde es el sistema PECO para el Archivo General de la Nación, claro, somos nosotros, y PICO también somos nosotros, en donde estamos preservando las primeras constituciones de nuestro país, tanto en los documentos como en código binario, o sea, la parte digital. También tenemos la parte en documentos, imágenes también de los documentos, códices que tenemos. Esto es un ejemplo muy pequeñito de lo que ya hicimos para el Archivo General de la Nación. Y esto que vemos aquí, estos cuadritos, son código binario. Este, mediante una fuente de luz como esta, una cámara que es con cualquier tipo de escáner, puedes recuperar estos cuadros dentro de unos 200 años, 300 años, no importa. Esta película va a durar por lo menos unos 300, 400 años, es base poliéster, y esto te va a permitir conservarlo totalmente longevo, pero sin ningún deterioro. Es decir, todo lo que esté puesto aquí en código binario es exactamente igual al original. Entonces, este es otro sistema que además damos aquí en Labo, el sistema PICO, para preservación y conservación de información a largo plazo. Es un escáner altamente sofisticado que nos va a revisar ese código binario para que esté grabado de forma correcta. Igualito lo que tú me entregaste contra lo que estoy imprimiendo. Cuando las limpiadoras ultrasónicas. Estas son máquinas ultrasónicas de limpieza, tanto para 16 como para 35 milímetros. Smith, que es lo mejor. Y estas funcionan a través de montamos el material y se va a venir a un depósito acá abajo, aquí abajo, en donde se va a limpiar el material. Oye, pero es que está mojado. Claro que está mojado, está en inmersión. Hay que secarlo antes de que se vuelva a enrollar para que no tenga ningún problema. La máquina está diseñada, es perfecto para ello y funciona estupendamente bien. Todo el material que nosotros trabajamos pasa por aquí. Siempre. Sea 35, sea 16. Salvo el material de nitrato. El material de nitrato, yo recomiendo que no pase por aquí. Hay gente que lo ha metido. Yo recomiendo que no. Exactamente peligroso. Pero bueno, para todo lo que es acetato y todos los demás materiales pueden trabajarse perfectamente. Y seguimos trabajando con las impresoras de íntimo contacto que se llama. 35 milímetros, la cabeza de imagen, la cabeza de sonido, estos 35 milímetros, podemos manejar aquí las dos pistas, ya sea imagen y sonido, o la banda de subtítulos que se utilizaba mucho para las películas americanas. Aquí arriba se monta el material positivo y hacemos una copia en muy poco tiempo, prácticamente en menos de tiempo real. O sea, si tu película dura 2 horas, es como en media hora ya tienes tu computadora, y mediante estas tiras de control le damos la luz a las correcciones escena por escena que necesitamos. Y obviamente todo está perfectamente controlado en pietaje, en cuadros, para que no tengamos ningún problema y quede la copia perfectamente bien, como ustedes de aquí. ¿Sí? Mi laboratorio químico, diario se analizan las máquinas para que estén en condiciones. ¿Revele o no revele? ¿Cuál es la idea? Que en cualquier momento yo pueda dar el servicio de cualquiera de mis máquinas. Este es un DaVinci Resolve que lo usamos para controles de calidad y pues niveles de color, Cuando llegan aquí los alumnos y digitalizamos su material, vienen aquí y aquí lo ven. Y acá pasamos los renders y el control de calidad se estabiliza también y se les da color a lo que se necesita. Este es el hermano mayor de Pickle. Este fue inventado antes que el de Pickle,
Este fue inventado ex profeso para película de largometraje 35 milímetros. Esta es la máquina que te digo que de datos, que van, me vas a mandar tus datos, los vamos a poner nosotros en condiciones y te voy a imprimir la imagen en 2K y el sonido, si lo tienes en digital 5.1 Dolby. Todo esto te lo voy a imprimir en tiempo real. Entonces, ¿cuánto me voy a tardar en hacer tu película? ¿Cuánto dura tu película? Vamos a hacer la impresión, voy a bajar los rollos allá abajo, lo revelo y en unas cuantas horas tienes tu copia en 35 milímetros, aunque no tengas negativo. No necesariamente, antes tenías que tener un negativo para poder hacer una copia. Hoy no. Con este equipo te puedo dar una magnífica calidad, que es calidad 2K para positivo o 2K para negativo. Si alguna sí lo quieres, en negativo también lo podemos hacer. Una máquina espectacularmente buena.